La guardia de humo sobre tres incendios, que son los últimos tres que hemos tenido en el parque. El del Morro, allá en el Turbio, que no ha manifestado ninguna actividad en los últimos 3 días, pero que seguimos recorriendo con gente que está alojada allá en el Turbio. Y desde acá, desde el área recreativa, mantenemos la guardia de humo de la Pampa de Fernández, de aquel fuego de Ya me perdí, pero de hace un par de días Semana pasada, atrás. una semana justo. Sí, exactamente. Y sobre el área recreativa que se quemó el sábado. En el marco de esta actividad, hoy a la mañana tuvimos lo que nosotros llamamos un escape, un rebrote en un borde del incendio de la Pampa de Fernández. Como es un lugar muy incómodo, muy limitado, muy marginal para que trabajen los medios aéreos, le pedimos a los aviones que nos hagan unos viajes de agua, que tiren unos baldazos de agua en las primeras horas de la mañana, porque a partir de que se empieza a calentar un poco el aire ahora se hace más difícil. ¿También hay gente trabajando ahí? Sí, paralelamente. Fue gente nuestra, primero con el tractor y después ahora despachamos una cuadrilla con el camioncito que van a trabajar en esto. No es mucho, pero dadas las condiciones que se mantienen, porque sigue sin llover en la zona, y bueno, es justamente consecuencia de esta propia guardia de humo. La guardia de humo es estar atentos a ver si Pero el se incendio levanta. se escapó, está dentro de un perímetro que lo pueden contener. ¿Cuál es Sí, sí, la...? sí. El incendio se mantiene controlado. El incendio está controlado, pero hubo un escape en un pedrero que es muy difícil de trabajar y donde el agua se evaporó muy rápido, que se había tirado. Y bueno, se está trabajando, pero son 10 por 15 metros, eso ya está. Hay 10 personas trabajando y los aviones que la gente vio son aviones que nosotros pedimos la asistencia para que nos den un poco más de tiempo para trabajar y más cómodos también.